Buenos días, mis amados. Gracias por acompañarme en otro amaneciendo. Hoy para estar hablando sobre la gracia de dar. Así es, muchas veces creemos que el dar es fácil. El dar es una gracia, es un despojo voluntario en el corazón donde usted no se aferra a nada, no ama nada y sencillamente ama el dar. En la palabra del Señor, en más de una ocasión, el Señor Jesús estaba enseñando a los discípulos y diciéndole, lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. Y aparece en el libro de Mateo, capítulo 10, versos 8, donde el Señor también dice, dad de gracia lo que de gracia recibiste. El Señor estaba enseñándole a la gente que todo lo que tenía provenía de Dios y que de la misma manera que Dios se había despojado de su Hijo, entregado a su Hijo por amor de nosotros, esa misma gracia de dar debería de estar en cada uno de nosotros. Hoy nos encontramos a mucha gente criticando los diezmos, las ofrendas, las dádivas, las primicias, al que mucho da, al que ofrenda su tiempo, al que no sale de la iglesia, al que quiere permanecer en la iglesia. Y no falta el que critica lo que no puede entender. Y es que la gracia de dar no se entiende por hechos ni por acciones, se entiende por revelación de Dios. Porque ocurre algo en tu corazón donde tú sientes la necesidad de dar, donde tú sientes la necesidad de despojarte, donde tú sientes la necesidad de entregar, porque entiendes que de gracia recibiste y de gracia quieres dar. Como pastora estoy acostumbrada a ver a mucha gente que hay que estarla empujando para que sirva. Hermano, tiene que servir. Hermano, usted va a servir. Hermano, usted quiere servir. Hermano, quisiéramos que sirva. Y hay gente a la que hay que vivir empujando. En cambio, hay gente a la que hay que vivir frenando porque quiere todo el tiempo dar y se olvida que también es necesario recibir. Pero esto nos hace entender que es una cuestión del Espíritu Santo en el corazón, el dar por gracia. Cuando en la iglesia tenemos el tiempo de talento, hay hermanos que empiezan a decir, yo pongo la bebida, yo pongo la comida, yo voy a cocinar. Es una gracia de dar. Hay en el corazón de alguien la revelación del Espíritu Santo sobre dar y entregar. Yo quiero decirte que si algo tienes que entender es que el dar es un mandamiento del Señor. La palabra dice, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando usted da, usted recibe una bendición de parte de Dios. Punto número 2, lo que de gracia recibiste, dadlo de gracia. El Señor está diciendo, aquel que experimentó la gracia tiene la obligación que de gracia tenga que dar. Muchas veces damos esperando algo a cambio, doy mi tiempo esperando una recompensa, doy mi tiempo esperando que me reconozcan. Eso no es dar de gracia. Dar de gracia es dar algo inmerecido sin esperar nada a cambio. Dios estaba dándole a su Hijo a la humanidad sin esperar nada a cambio, simplemente porque quería dar salvación, vida eterna, restauración, reconciliación entre Dios y los hombres. El dar es una cuestión de la revelación del Espíritu Santo en el corazón de cada uno. Y hoy yo quiero enseñarte a que aprendas a darle al Señor tu mejor adoración, a darle al Señor tu mejor alabanza, en darle al Señor tu mejor ofrenda. Todo el Antiguo Testamento está lleno de enseñanzas donde Dios estaba enseñando a la gente a dar. Da lo mejor, no me entregues nada defectuoso, busca el mejor carnero, busca el mejor ovejo, busca el mejor animal, busca lo que no tiene defecto, enseñando a la gente a dar. Hoy yo estoy enseñando a alguien aquí, nunca des lo que te sobra. Nunca des lo roto, nunca des lo que no quieres usar, no conviertas en un goodwill a la iglesia, no conviertas a tus hermanos en limosnero. Cuando vayas a dar algo, da lo mejor, da lo que te gusta recibir. El misterio de dar es entender que al yo dar, abrí una capacidad para poder recibir. Cuando yo me despojé, yo estoy abriendo mi alacena para que Dios la vuelva a llenar. El dar es una manera de poder experimentar los milagros de Dios. Y eso nadie lo entendía mejor que la viuda de Sarepta, la que le dio lo poco que tenía. Ni al profeta y en su casa nunca faltó. El dar es una llave para bendición, el dar es una llave para recompensa eternas, el dar es una ordenanza de parte de Dios, pero el dar es un don que recibimos. Hay gente que se acostumbra a dar, a sembrar. Hay gente a la que no hay que hablarle de ofrendar porque ella ofrenda. Hay gente a quien no hay que hablarle de diezmo porque ella diezma. Hay gente a la que no hay que hablarle de primicia porque ella da. Y esa es la gente que nunca le falta nada. El dar es una gracia que debemos de pedirle al Señor. Recuerda, si de gracia recibiste, dad de gracia. Busca a tu alrededor. Siempre va a haber un lugar donde tú puedes dar y un área en la que tú puedes dar mucho de lo que tú has recibido de parte del Señor. Gracias por acompañarme en este amaneciendo y recuerde que tenemos cita de lunes a viernes a las 7 de la mañana en otro amaneciendo. Comparte este video con otros y déjenme siempre sus comentarios. Un amén es suficiente para saber que usted lo vio y que recibió esta palabra. Dios te bendiga.